Agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía. 6:49 y es momento de entrevistas. Lo había adelantado Edison. Vamos a hablar acerca del Día Mundial del Agua. Y para ello quiero darle la bienvenida al viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico que está con nosotros, don Carmelo Balda, a quien vamos a saludar. Viceministro, un gusto saludarlo. Milton Guzmán desde Estudios. Milton, buenos días. Gusto saludarte y a través suyo, pues, saludar a toda la audiencia que nos ve el día de hoy, un día muy importante. Gracias, viceministro. El gusto es nuestro y, por supuesto, la gente también atenta a los datos que le vamos a brindar en el marco de este Día Mundial del Agua. ¿Cómo está Bolivia en el tema de agua, viceministro, por favor? El día de hoy, como te decía Milton, se celebra Día Mundial del Agua, de cada 22 de marzo, desde el año 1993, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente, pues para nosotros como ministerio, es uno de los días más importantes, porque realmente este líquido, elemento fundamentalísimo para la vida, cada vez es menos, ¿no? Crece la población, crece la industria, crece todo, pero el agua no crece, ¿no? El agua más bien decrece. El agua, pues, cada vez es menos, agua dulce especialmente, nuestros ríos se van bajando de caudal, nuestros glaciares cada vez más avanzan más, el tema de es menos, ¿no? Entonces, es por eso que el día de hoy recordamos, llamamos a la concientización, al uso racional, eficiente del agua, tanto en consumo humano como en la industria, ¿no? Pero sin embargo, Milton, en estos últimos 14 años realmente se ha avanzado muchísimo en temas de agua, ¿no? Tenemos una cobertura de 87% a nivel nacional, ¿no? Entonces, esto se divide en dos, urbano y rural. En las capitales, en ciudades intermedias, ciudades capitales, tenemos una cobertura del 95% y en el área rural tenemos 69%, ¿no? Entonces hay una brecha entre urbano y rural que eso nos permite mirar, trabajar un poco más por la área rural, porque realmente también nuestras comunidades son pues lejanas, nuestra Bolivia es amplia, pero hay que seguir trabajando, ¿no? Estamos con una cobertura de 87%, Milton, ¿no? En tema de cobertura a nivel nacional. Y en La Paz tenemos urbano 99.3, rural tenemos 66.2, ¿no? Entonces, promedio 88.6 a nivel en el departamento de La Paz. Son datos importantes, pero un tema que hay que resaltar, viceministro, es lo que usted hace referencia. Y no solamente en esta jornada, que es Día Mundial del Agua, sino cada día hay que resaltar el tema de la conciencia, el comenzar a adquirir, por supuesto, la conciencia necesaria para no malgastar y malutilizar el agua. En el mundo hay millones de personas, viceministro, que no tienen acceso a agua potable. Y por supuesto, esto se convierte en una preocupación tremenda, tomando en cuenta la necesidad que es el agua potable para el ser humano, para el día a día. Esta conciencia, ¿cómo se está trabajando, viceministro? Mire, Milton, realmente tienes toda la razón, porque realmente los futuros problemas geopolíticos que se generan será pues por tema de agua, ¿no? Entonces, en todos lados, para no ir muy lejos, acá tenemos en las comunidades, siempre hay problemas, ¿no? De las fuentes de agua, ¿no? Y los caudales, ¿no? Entonces, es por eso nosotros llamamos a la población al uso eficiente, racional, ¿no? Entonces, nosotros el día de hoy tenemos bastantes actividades, una feria, por ejemplo, tenemos feria en el Parque de las Culturas, tendremos una feria donde todas las instituciones que relacionados, que trabajan con el agua relacionados, ¿no? Vale decir, las entidades dependientes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, de otros ministerios que trabajan con el agua, haremos una feria, concientizaremos, informaremos a la población de todos los proyectos, megaproyectos que estamos haciendo a nivel nacional, ¿no? Entonces, adicionalmente, desde el día de ayer hasta el 31 de marzo, estamos sacando conferencias magistrales relacionados al tema del agua. Tenemos algo de 15 temas, cada día dos temas, ¿no? Hasta el 31 de marzo invitamos a los jóvenes estudiantes, a los jóvenes profesionales
para poder hablar del tema del agua, no solamente del agua, del uso eficiente, del tema de pozos también, porque las aguas subterráneas también son muy importantes, ¿no? El tema de la automatización en la macromedición, ¿no? De las fuentes de agua, de este recurso hídrico tan importante, hablaremos toda esta semana a través de webinar, a través de webinars en su segunda versión, ¿no? Y las direcciones pues estarán en las páginas del viceministerio y del ministerio para que puedan acceder, ¿no? El acceso es gratuito a estos cursos. Y por supuesto, la convocatoria también desde Avia Yala para que la gente pueda ser parte de los mismos. Hay que hablar de los riesgos. ¿Qué riesgos corre la humanidad en caso de no asumir la conciencia necesaria en torno al uso del agua, vice? Mire, cada vez es menos, ¿no? Entonces va a ser bien complicado más allá, ¿no? Eso que lo que nosotros no queremos, ¿no? Al uso eficiente, y el gobierno nacional, pues, nuestro hermano presidente está trabajando en ese tema, nos ha dado instrucciones precisas de garantizar el agua para las futuras generaciones. Es por eso también que nosotros estamos construyendo dos represas en la provincia de Los Andes para almacenar 45 millones de metros cúbicos de agua, trasladar a la ciudad del Alto. A partir de ahí estamos construyendo una planta de tratamiento para poder distribuirla, ¿no? Y no nos falte agua en lo futuro, ¿no? Pero sin embargo, los riesgos están latentes, ¿no? Los problemas, especialmente si falta agua, hay problemas sociales, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es evitar, pero también requerimos pues que las personas que tomen conciencia del uso eficiente, racional del agua, ¿no? Que no hay que derrochar, es lo que siempre nosotros vamos a inculcarles, ¿no? Esas políticas que estamos sacando políticas públicas sobre uso eficiente, racional del agua. Por suerte, cada vez es menos, Milton, realmente a nosotros nos alegra, por ejemplo, los carnavales, y es menos, evidentemente siguen jugando, pero cada año que va pasando es menos, porque la gente entendemos, y hasta poco a poco tomando conciencia. Exactamente, viceministro, y por eso hago tanto énfasis en este tema de la educación y que la gente adquiera la conciencia necesaria, porque, bueno, se está trabajando, se está dotando de agua, son temas fundamentales, pero si no hay conciencia, el agua se va a terminar. Está, como decía el viceministro, ya cada vez bajando el nivel del agua en el mundo entero, y por supuesto esto va a generar muchos problemas, y es fundamental el tema de la conciencia y la educación desde los pequeños para el cuidado de esto. Pero tenemos que hablar también de inversión, viceministro. ¿Cómo está la inversión para agua potable? ¿Cómo está avanzando el saneamiento también en el país, por favor? Así es, Milton. Mire, nosotros estamos avanzando porque para nuestro hermano presidente, para el gobierno nacional, está primero la salud, la educación y los servicios básicos, ¿no? Es por eso en esta gestión tenemos muchas inversiones, muchos megaproyectos que estamos solucionando de forma estructural, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de La Paz, como te decía, tenemos este proyecto multipropósito, Batallas Pucarani, agua para riego, para Batallas Pucarani, agua para la ciudad de La Paz y el Alto, ¿no? Entonces, una inversión de 1.000 millones de bolivianos, ¿no? Tenemos en la ciudad de Cochabamba las aducciones, aducción 1, aducción 2.1, 2.2, con una inversión de 450 millones de bolivianos, porque creemos pues que tenemos que solucionar de forma estructural el tema de agua, ¿no? Tenemos proyectos en Trinidad, en Sucre, siempre ha habido el problema de agua en las zonas altas de Sucre, que hemos arrancado ahora el Sucre 3, que dará una solución definitiva para los siguientes 50 años en tema de agua. Tenemos muchas inversiones, no solamente en ciudades capitales, tenemos también en ciudades intermedias y especialmente en el área rural, ¿no? Para esta gestión tenemos una inversión aproximadamente de 800 millones de bolivianos en temas de agua potable y saneamiento básico. Y qué importante va a ser que esto se vaya a ejecutar. Recordemos que el año 2010 ya como una propuesta de Bolivia se ha llevado ante Naciones Unidas, viceministro, al declarar al agua como un derecho humano universal. ¿Por qué es fundamental que no solamente Bolivia trabaje en ese aspecto, viceministro, sino el mundo entero para declarar al agua como un derecho universal y además comenzar a tomar medidas de prevención para lo que se viene a futuro? Así es, Milton. Bolivia es quien ha llevado a la ONU para que el agua, no solamente el agua, sino también el saneamiento, el acceso al agua y el saneamiento
básico sea un derecho humano, ¿no? Bolivia es precursor y obviamente que ahora muchos países pues están siguiendo esa línea con programas, pues están copiando programas, con los programas Mi Agua 1, Mi Agua 2, 3, 4, estamos ahora en Mi Agua 5, que ha permitido que millones de bolivianos tengan acceso al agua, ¿no? Entonces es muy importante eso, porque realmente pues antes se privatizaba el agua, ¿no? Entonces ahora desde Bolivia, obviamente que eso ha quedado atrás, ¿no? Entonces por eso que en muchos países están copiando el modelo de Bolivia en tema de tratamiento, de servicios de agua potable y saneamiento básico, que sea un derecho humano. Y va a ser fundamental. Viceministro, quiero agradecerle por estos minutos con Avia Yala. Hay mucho trabajo que realizar, especialmente desde el tema de la educación. Es importante los porcentajes que nos ha dado. Se tiene a nivel nacional un 87% ya de cobertura, en el área urbana 95% y en el rural 69%. Y obviamente esto va a ir creciendo con la inversión que se está realizando, pero la conciencia va a ser fundamental. Viceministro, muchísimas gracias por estos minutos con Avia Yala. Y ya para cerrar, su mensaje final en este Día Mundial del Agua. Muchas gracias, Milton. Primero agradecerte por permitirme informar de las actividades que hacemos. Aprovecho la oportunidad para poder invitar a toda la población paseña, alteña, que se puedan acercar al Parque de las Culturas. Habrá música, juegos, información referente al Ministerio de Medio Ambiente y Agua y todas las actividades que estamos haciendo como ministerio, de todos los proyectos, megaproyectos que estamos haciendo por los 9 departamentos, ¿no? Entonces, y nuevamente recalco, hacer un uso eficiente del agua racional, tanto en consumo humano como industrial, porque el agua gota a gota se agota. Muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias a usted. Ha estado con nosotros el viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, Carmelo Balda, siendo referencia a la importancia que es la conciencia en este Día Mundial del Agua, también hablándonos acerca de la inversión y cómo está nuestro país en torno a agua potable, el suministro y también el saneamiento básico. Pero vamos a seguir hablando de este tema y lo vamos a hacer desde el departamento de Cochabamba.